De la ciudadela los agales de manizales estar acá moderando este panel espero que sea un espacio como lo han sido todos los espacios de este encuentro un espacio de aprendizaje y de encuentro en la palabra la dinámica del panel tenemos un panel a tres voces eh, cada exposición va a contar eh, cada ponente va a contar con 20 minutos para exponer su temática exponer su idea eh, Participaremos en un primer momento escuchando y después tendremos un espacio para preguntas. Eh, pido el favor, cuando tengamos la posibilidad de preguntar, seamos muy claros si la pregunta se dirige para uno de nuestros tres ponentes o es una pregunta lanzada a la mesa en general. Eh, pido todo el respeto, toda la excelente participación en este espacio y les agradezco mucho por, por su atención. Muy bien. Eh, entonces, doy presentación a la primer ponencia eh, de la doctora Yamil Silena Martínez Ruiz de Medellín. Su ponencia está titulada Humanización de la Justicia Juvenil. La doctora Yamil Silena Martínez Ruiz es abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en Derecho Penal de la Universidad Externado de Colombia, ha sido magistrada de la Sala Penal del Tribunal de Antioquia, jueza penal de adultos desde 2001, y desde 2010, jueza penal para adolescentes con función de conocimiento, especialista en intervención creativa de la, de la Colegiatura Colombiana de Medellín. Le damos, por favor, un aplauso de bienvenida a la doctora. Buenos días, me siento muy feliz de haber sido invitada al encuentro latinoamericano de la ruta de la pedagogía migoniana. Toda vez que es una oportunidad para mostrar la importancia de la creatividad y sensibilidad de los jueces y juezas a fin de acercarse a los adolescentes que cometen delitos, comprenderlos desde su propia individualidad y de esta manera aportar a la paz social. Mis agradecimientos para Fray Salvador Morales Giraldo, a todas las personas que contribuyeron para mi presencia el día de hoy y para todos los presentes que se permiten escucharme. Como una búsqueda muy personal y agobiada por la congestión de mi despacho judicial, situación que no era ajena a los demás juzgados, inicié mis estudios en la especialización e Intervención Creativa de la Colegiatura Colombiana de la Ciudad de Medellín. Para obtener el correspondiente grado, postulé a manera de cartografía, monografía reflexiva, mi cartografía titulada Huellas de un encuentro que generó corresponsabilidad, ayudada a construir estéticamente por Natalia López, diseñadora, y José Mejía, artista, donde se empleó el arte abstracto y la técnica del pop-up, ya que cuando era niña me gustaba la sorpresa de los cuentos y la poesías que leía con mi mamá. Yo quiero presentarle entonces a los artistas. Mi cartografía es un texto en seis etapas, alusivas al procedimiento penal los hechos, los términos, las etapas de indagación, investigación, juicio y las conclusiones que denominé huellas. Partí del concepto con gestión de procesos en el sistema de responsabilidad penal para los adolescentes como inspiración de corresponsabilidad en el sentido de que no solo basta tener al día los despachos judiciales sino que también es necesario desplegar la sensibilidad humana de los jueces desde el conmoverse y reconocer al joven señalado como delincuente a través de la literalidad del vocablo pedagogía como un legítimo otro un joven afectado y determinado en su sensibilidad por un contexto histórico-cultural conflictivo inicié mi proceso con el siguiente interrogante cómo intervenir creativamente el sistema de responsabilidad penal para los adolescentes catalogado como diferenciado por el legislador precisamente por el período de la adolescencia y que se encontraba congestionado el primer dato que redimensionó mi percepción del mundo fue el planteamiento de que tenemos no solo cinco, sino doce sentidos a nuestro servicio, los cuales advertí en un taller realizado sin zapatos y con los ojos vendados, el que luego materializamos en una actividad artística con chocolate negro y chocolate blanco. Ese día comprendí la importancia de lo que se denomina comillas gesto artístico como expresión de nuestra propia mismidad y el entorno que nos nos rodea, pues es el contenedor y contenido de la sensibilidad con natural a todos los seres humanos. En el libro lo diseñamos como un juego pedagógico donde se transforma el color negro de la toga con la ayuda de otros colores, se abren las pestañitas que contienen los gestos artísticos de los sentidos y por detrás de la, soja, de la hoja se encuentran los nombres. Cada persona los puede interpretar como les dicte su sensibilidad. Así está diseñado en el libro. El sentido de otredad definido por la profesora Luz Marina Vélez Jiménez como la mirada respetuosa del otro que también existe y nos define porque hace parte de nosotros y nos reconocemos en él, me permitió comprender la preocupación que siempre me ha asistido cuando se tiene congestión en los despachos judiciales, más si se trata de los adolescentes que cometen delitos, personas en periodo de formación, de su propia individualidad, pues esa situación es un obstáculo muy grande, no solo para proteger los derechos de los ciudadanos, eh, de manera oportuna, sino porque se desvanece con el tiempo una oportunidad para mostrarles otros mundos diferentes al delincuencial. De igual manera, si no se atienden estos hechos en el menor tiempo posible, se genera congestión, no solo en las instituciones donde son remitidos, porque en ocasiones no hay cupos, sino en los juzgados, en las cárceles de adultos, se pierden vidas o sencillamente se siguen ofendiendo los derechos de los ciudadanos, porque no se tiene claro el respeto por sí mismo, por el otro. Y es ahí donde el principio rector del sistema, denominado correspondencia, Responsabilidad aparece. Pues si pertenecemos a un estado social de derecho donde lo importante es el ser humano, todos, absolutamente todos, debemos contribuir a visibilizar y rescatar a los adolescentes que se encuentran en el mundo de lo ilícito. Durante mis estudios, realicé una actividad con las melodías del saxofón en el piso 24 del Palacio de Justicia, donde se encuentran los juzgados, y en el piso 26, el Consejo Seccional de la Judicatura, con lo cual comprendí que podemos tener una relación armónica a fin de superar nuestros inconvenientes laborales. Pues días después tuvimos una reunión para tratar el tema de la congestión y se llegó a una conclusión que no afectó los sentimientos de nadie, porque los jueces fuimos escuchados. Registros. Pequeño registro del evento. Ah, esa era una fotografía que a los artistas les encantó. ¿Cómo se siente un juez cuando está congestionado? El que está congestionado está muerto. Investigaciones penales, disciplinarias. Bueno. Visité el centro Carlos Lleras Restrepo, donde los jóvenes se encuentran privados de la libertad y también observé congestión. El encierro lo percibí. Perturbador. Pero hay adolescentes que lo ven como una oportunidad de vida. Otros se dedican a pintar, a hacer pan, a elaborar mantas, trabajan la madera, estudian primaria y secundaria o confeccionan prendas, y otros que prefieren escapar. El tiempo que pueden permanecer los adolescentes en el lugar es máximo de tres años, porque sus directivos, quienes creen en el proceso pedagógico, consideran que puede durar ese lapso, cuando el máximo de la sanción privativa de la libertad puede ir hasta los ocho años, sin derecho a revisión de la sanción, como lo prevé el Código de Infancia y Adolescencia para ciertos delitos. Sin embargo, si los jueces son sensibles, que no sensibleros, pueden acudir a otras normas favorables, como lo exige el ordenamiento jurídico penal, contenidas en en el bloque de constitucionalidad que sobre la materia nos rige, solo que no se recurre al mismo con la frecuencia que se requiere, porque no se comprende el verdadero alcance del concepto interés superior de los niños, niñas y adolescentes, debidamente explicado, entre otras, en la sentencia T705 de 2013 donde la Corte Constitucional nos dice que los jueces tenemos discrecionalidad importante para tomar la decisión que más favorezca ese interés superior. Sobre el tema pueden consultarse muchas decisiones aportantes, entre ellas el auto 6988 del 27 de marzo de 2014, el magistrado oponente el doctor Darío Hernán Anclare Vélez, donde se concluyó que es necesario en aplicar por inconstitucional la prohibición legal de la revisión de la sanción por la comisión del delito de extorsión. Y la sentencia proferida por el Tribunal Superior de San Gil Santander, Sala de Asuntos Penales, el magistrado de este, de este año, el magistrado oponente, el doctor Luis Elber Sánchez Sierra, donde se confirmó la sentencia de primera instancia al sustituir la privación de la libertad por otras sanciones pedagógicas menos invasivas, en atención al interés superior del adolescente procesado, a pesar de que se trató de un delito sexual. No hay garitas en los muros que digan eh, aquí hay un policía que nos dice que no nos vayamos tengo entendido que hay tres policías por detrás para custodiar como, como siete kilómetros yo no sé cuánto es a la entrada no más pero cómo les parece entonces a la entrada hay unos policías pero cuántos kilómetros son de a la redonda como siete kilómetros para vigilar ese lugar es con? Entonces, esta fotografía es una tarea que les voy a, a poner, si lo desean, en el sentido de que me hizo pensar en el delito de fuga para los adolescentes. Es un delito que se trajo del, del sistema de adultos al sistema de adolescentes, partiendo de la base de qué es lo que pasa en el periodo de la adolescencia. Eh, cuando los jóvenes están conformando su propia individualidad, quieren estar fuera, fuera, lejos, bien lejos de los adultos. Más bien quieren estar con sus pares. Y entonces, si el joven se escapa a estos lugares, otro delito, fuga para ellos. O recurrimos, porque eso es lo que pasa, cierto, otro delito. Entonces, cuando van a salir de, de, del centro, cuando se van a resocializar, o Recurrimos a lo que dice el Código de Infancia y Adolescencia, que se revisa la sanción. O sea, el que es sensible, mira cómo se revisa la sanción, cómo lo trae. Yo, por lo menos, hago eso en las audiencias. A ver, muchacho, qué fue lo que pasó. Y me dan unas explicaciones bastante valederas, incluso de peligro para sus vidas allá, porque eso parece ser que eh, ustedes, ustedes, como educadores, no tienen la, la, la seguridad, ¿cierto? La brinda aquí en la policía, pero allá no puede entrar policía. Allá no entra policía. Entonces es un tema que sería interesante desde el punto de vista interdisciplinario, psicológico, eh, si es conveniente, si será que estamos haciendo bien eh, investigando, co eh, enjuiciando y condenando a los adolescentes por el delito de fuga o ese es un comportamiento normal en el periodo de la adolescencia. ¿Cómo les agradecería eh, el documento para los jueces? inspirada en el calificativo diferenciador dado por el legislador abordé el siguiente tema la diferencia del sistema de responsabilidad penal para los adolescentes como referente de sensibilidad para los jueces es ahí cuando cobra importancia el sentido de otra edad el otro el adolescente a quien debemos debemos brindarle una luz de esperanza no solo para que se aparte del camino de la delincuencia sino para que la sociedad pueda también disfrutar de una vida digna sin miedo y con respeto por sus derechos por esto la función de los jueces no no puede seguir siendo simplemente repetitiva de conceptos jurídicos, sino que los jueces deben tener un plus, que los diferencia del sistema penal de los adultos, esto es poner al servicio de la administración de justicia su sensibilidad como huella que impactará la vida de los adolescentes, pues la ley penal no ha sido capaz de contener su actuar delictivo. En mi escrito titulado Museos personales, lo privado versus lo público, dolorosamente acepté que el concepto de objetividad, enseñado en el mundo de el derecho partiría de mi vida para siempre e ingresaba el concepto de subjetividad. En la conferencia titulada "La subjetividad: un enfoque del análisis transaccional" del psicólogo Carlos Iván Ruiz Roldán, aprendí que de subjetividades es que se compone el ser humano a lo largo de su vida. Así que debemos reflexionar sobre la manera como juzgamos y condenamos a una persona, porque lo que para cada uno de nosotros puede ser una verdad dada desde nuestras propias subjetividades, para otra persona puede no serlo. Lo anterior me permitió ver las salas de audiencia llenas de subjetividades y que por lo mismo deben ser lugares mágicos de encuentros donde se pueda conversar con los adolescentes procesados sus familiares ofendidos defensores de familia procurador fiscales para que los jóvenes comprendan que los actos que cometen tienen consecuencias entre ellas la imposición de sanciones pedagógicas que los pueden afligir el deber de restablecer los derechos ofendidos y la garantía de no repetición en beneficio de todos. dentro de mi Aprendizaje, interviene la toga negra del juez, para que no se interprete solamente como atemorizante se genera empatía. Y entonces en la tarea presentada al dramaturgo Eduardo Sánchez, le añadí tiras de colores alusivas a las subjetividades para que recordemos la diferencia que nos convoca a las salas de audiencias y nos esforcemos por dejar en los adolescentes la mejor de nuestras huellas personales. Hoy en día mi toga luce el arte de los adolescentes, lo cual me indica la transformación de sus vidas en beneficio de todos. Basta con preguntarle a los jóvenes cuál es tu arte para que inmediatamente desaparezcan sus miedos y surjan sus rostros una sonrisa. Me explican que saben pintar, danzar, escribir, cantan canciones para sus padres en el género hip hop juegan fútbol son acróbatas hacen panel que llevan a las audiencias para mostrarnos y mostrárnoslos y luego se los regalan a sus padres orgullosos de sus logros y muchas cosas más todo lo cual es arte porque sale de sus corazones con absoluta sinceridad y esto genera felicidad para todos gracias a la pedagogía brindada en las instituciones la parte del pop up art pop up Pop-up. Esto empieza con ese, esa, ese ritual que hay de todos de pie entra el juez. Todos de pie ahí está en el libro es es muy para intervenir con el libro, ¿no? La toga negra del juez, pero qué hay. Dentro de, de, detrás de esa toga negra, las subjetividades del juez, las que hay que revisar todos los días, no es mi misma edad, para ver qué es lo que voy a llevar a la sala de audiencias como impactante para los adolescentes, como pedagogía. Esta es la sala de audiencias, un pedacito de la sala de audiencias que la diseñamos con el artista, eh, indica bases, conexión, tejido social, ¿cierto? Ahí está la sala de audiencias. La cabeza grande del adolescente con sus subjetividades, todo el mundo que tiene en la cabeza y la cabeza que puede quedarse pequeña del juez si no se comprende el periodo de la adolescencia, también con sus subjetividades. Es un juego el abanico de colores de los doce sentidos. Y, y esta, hay tanto por hablar, lástima los 20 minutos. Eh, es una, una de lo último que hicimos con el artista, porque verdad que esa arma no se quedaba pegada, era como los adolescentes, quieta, no, no, el arma no se quedaba pegada. Finalmente decidimos dejarla para el lector que la coja, que significa tener un arma en las manos, que significa en el adolescente, esa arma no es solamente un arma, también puede ser el mallete del juez que condena. y también puede ser el principio de corresponsabilidad que nos dice todos los días, ¿y tú qué haces por un adolescente que comete delitos o para que no cometa delitos? Desde el año 2012 hemos realizado varias actividades creativas con la participación de adultos y adolescentes, lo, que ha, lo cual se ha plasmado en documentos denominados La Danza de las Mariposas y La Cosa, incluyendo la socialización de mi cartografía. En la actualidad, en la sala donde realizo las audiencias, se encuentra intervenida con la sensibilidad del arte suministrado por un magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Antioquia, el doctor Gustavo Pinzón. Cuando nosotros hacemos un juicio y terminamos la práctica de pruebas, decimos, el caso se cierra. Pues aquí en mi libro, el caso no se cierra. Pues se trata de una invitación para que nos atrevamos a construir otro mundo y que lo representé con el afiche que me ayudaron a construir mis compañeras artistas, Catalina Bolívar y Liliana Pérez, artistas plásticas. Quiero presentarles un corto video que me ayudó a hacer mi hija Caterín. Eh, es de 29 segundos. Así que no se lo pierdan, 29 segundos, sobre las actividades que hemos realizado desde que me gradué del año 2012 acá, las actividades que hemos realizado en la sala. Yo quiero dar una respuesta, estaba mirando todas las preguntas y voy a dar una respuesta, si de pronto falta alguna respuesta a las preguntas, me lo dice. Yo voy a empezar a decirles eh, que los, las transformaciones no se dan de manera masiva, sino que se dan de manera individual. Y entonces no sé si a alguien les he contado de pronto a, a, al, al educador que venía conmigo en el avión y que dice que está muy feliz porque venía con 20 minutos más <laughs> de todo lo que conversamos. Y es contarle la anécdota de por qué yo llegué a la especialización. En uno de los talleres donde descubrí los 12 sentidos, eh, yo me quedé pensando como, ¿y yo por qué estoy aquí? Yo, ¿qué hago aquí? Si esto no es nada jurídico. Y una antropóloga muy querida se levantó, me abrazó y me dijo: Querida, te trajo tu inconsciente. Pero era algo que sí yo estaba buscando de manera muy personal, por eso empecé diciéndoles: es que es una búsqueda muy personal. Cuando la gente piensa que está muy tranquila en su estado de confort, ¿cierto? No tiene nada que buscar: casa, trabajo, trabajo, casa, las rutinas que no deben ser, pues nada pasa. O seguramente sí pasa. Seguramente sí pasa. Eh, lo más triste es que no se puede aportar. Entonces, eh, cuando me hacían la primera pregunta del consejo para derribar la rigidez, la arrogancia y el poder, es que no solamente de los educadores, eh, también me han dicho aquí, pues con esas preguntas de cómo humanizar esa justicia, eh, los jueces duros, los jueces serios. Todo eso lo trabajé en la especialización en la colegiatura colombiana. Para mí fue impactante conocer que, que tenemos más de cinco sentidos. El problema es que si con cinco sentidos no los tomamos en cuenta ahora como era con los doce. Pero me decía una médica, Ay, Yamil, que yo me los aprenda y los ponga en práctica, pues cuando eso pase ya voy para el cementerio. Y yo le dije, pues a eso vinimos a aprender. Eh, tener muy presente, yo y lo hago es que la transformación empieza acá. Tú tienes toda la razón con tu, sí. con tu ponencia. La transformación empieza aquí, con nuestra mismidad. Eh, para yo estar pendiente del otro, primero tengo que estar pendiente de mí. Yo quiero decirles, incluso ahí está en las, en las memorias, que yo he, he organizado con la colaboración de todos, es que eso es lo que más me encanta. Eh, con la colaboración de todos, del piso 24, incluso de las magistradas del Consejo Seccional de la Judicatura y del, y del Tribunal, un magistrado que nos regaló los derechos de autor de la fotografía. Eh, hemos hecho muchas actividades y entonces todas esas, las actividades para los adolescentes. Y os oh, sorpresa porque las actividades son... Pedagógicas para los adultos. Y una de esas actividades es cuando estamos en las audiencias a imponer las sanciones pedagógicas a los jóvenes. Yo llegué diciendo: Bueno, vamos a, yo les propongo que hagamos el taller pedagógico para nosotros los adultos, conversemos. Y entonces al principio fue difícil. Fue difícil el fiscal, pues cómo va a sacar sus cartas, el defensor menos, eh, el procurador era más, es más mediador, pero hemos logrado eh, que ya sea un hábito saludable. Vamos a conversar entre todos en atención al principio de corresponsabilidad e interés superior de los jóvenes, porque se tiene conciencia ya de que es bueno que conversemos y ojalá la mayoría de las sanciones pedagógicas, al menos en el despacho que dirijo, salen conversadas. Incluso con el adolescente, con la familia, incluso sanciones de privación de la libertad, porque hay casos que ustedes saben. Tremendos, tremendos, de homicidios tremendos que dice uno. Dios mío, un joven en, en proceso de formación y, y de dónde sale todo eso que hacen, ¿no? Muchas veces mandados por adultos. Entonces, para mí es, es lo, el regalo que les he traído a muchos ha sido una hoja de mi libro y es los doce sentidos. Yo lo trato de tener en, en presentes. Yo lo llamo un juego pedagógico porque cuando acuerdan Ay, ay, el de equilibrio. Uy, no, 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 pero ¿cómo se me olvidó? Y eso es un, eso es un sistema. El de otra edad. Ay, pero qué, ay, solo pensé en mí. Y así, y, y no, a mí me da risa cuando me olvidan, porque eh, cuando no se nos olvidan, viene la vergüenza y ya he aprendido que la vergüenza es resocializadora y nos enseña también, ¿cierto? Entonces, como juego pedagógico, para mí es fundamental, lo tengo en cuenta en mi vida personal y en mi trabajo, eh, lo que me enseñaron los 12 sentidos que les he dicho, eso está desde 1906, 9, por ahí, y yo decía en la especialización, y a mí por qué no me lo habían enseñado antes, que es este atraso tan tremendo, eh, y está, eh, él, es un filósofo el que habla al respecto, y, y creo que el, el artista que contraté para que me los ilustrara eh, no expresó su sensibilidad, todo lo que eso le, le hacía aportar a su trabajo. Y como les digo, lo que más enseña es el gesto artístico porque es la expresión de la sensibilidad. Hay que mirarlos de diferente manera. Para mí es un juego tenerlos presentes, estar conscientes de nuestra mismidad todos los días. Una de esas actividades que hicimos. Fue un trabajo que dejé inconcluso en la especialización porque no, 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 no. de pronto la premura también. Y aprendí que nada se vota, todo se conserva. Más adelante el cerebro sigue, sigue pensando cómo, cómo redondear la idea. Y fue el, el, uno de los, de los talleres que se llama eh, La Cosa. Y la hicimos muy bonita, que es de las últimas intervenciones que hemos hecho y la sala de audiencias tiene esa intervención. Nadie da de lo que no tiene qué tenemos en nuestro interior, en nuestra mismidad, para ofrecer en las salas de audiencia y que impacte la vida de los adolescentes. Yo les cuento que hemos hecho, o sea, somos seres sensibles y nos conectamos a través de esa sensibilidad con un abrazo, con un buenos días, con un buen gesto de amabilidad. Los muchachos se sorprenden, siguen sorprendidos que la juez, ay, no me regañó, no está brava, no. Sí, sí, sí. Y, y, y eso incluso hace que los jóvenes acepten su responsabilidad. Cuando un joven acepta su responsabilidad, está tomando conciencia de, de, de que se, se equivocó. Aunque los creativos me enseñan, Yamil, no hay equivocaciones, hay aprendizajes toda la vida. Eh, que eso tiene consecuencias para él, porque sufre, pierde la libertad, para su familia, eso, esas audiencias son un llanto tremendo, eh, mucha emotividad. Y lo más importante, que a través de esa sensibilidad, esa pedagogía que se pueda dar en las salas de audiencia con nuestras huellas personales, el acto delictivo no se repita. Es que eso es lo más importante. En la medida en que rescatamos a un adolescente de ese mundo de, li, de lo ilícito, ¿cuántos de nosotros nos salvamos también? ¿Cuántos de nosotros nos salvamos? Es importante también tener en cuenta que la gran mayoría de los jóvenes cometen estos delitos droga, en drogadicción tremenda. Es que a mí que me digan, en, es que yo consumo 12 pepas. Entonces, como somos creativos, bueno, vamos a cambiar esas pepas por pepas de frijoles, por lentejas, por ar... es que eso es lo que tenemos que ingerir. Eso. Terminamos hablando de alimentos. Lentejas, arvejas, garbanzos. Pero hay que ponerle mucha atención al tratamiento terapéutico. Porque es que he aprendido que si no se ayuda a los jóvenes que están en este problema de drogadicción, la voluntad no se afecta al cerebro, la voluntad se queda en nada. Facilito llega un adulto y mira, lleva esta, esta arma, mata, y, y ellos son como zombies. Porque no están con un cerebro sano. Entonces, ...énfasis a esa parte de curar también el cerebro física y emocionalmente. Eh el profesor de, de la Escuela de Trabajo San José que me decía, y de pronto somos alcahuetas, cuando el muchacho dice, me voy de esta casa, típico de los adolescentes, decía un psicólogo, y después viene el portazo, Pah, me voy de esta casa, eh, y que lo llevan hasta la, hasta la entrada y les dice, bueno, que le vaya bien y que entonces se sienten de pronto un poco alcahuetas. Quiero decir que lo más importante es cuando estas situaciones ocurran, avisar inmediatamente al juzgado, a las trabajadoras sociales. Lo que pasa es que desafortunadamente es tanto eh, los casos que llegan que cuando las trabajadoras sociales nos remiten la información a nosotros, eh, el asunto ya ha avanzado. Pero cuando esto sucede, yo lo cito inmediatamente a audiencia de revisión. A mí me gusta más que por escrito, de pronto hay compañeros que lo hacen por escrito, que se notifiquen, se revisa la sanción, pero a mí me encanta la inmediación. Me gusta conversar con los jóvenes. Bueno, me, me, venga acá, como nos decían en la casa, ponga la cara. Eh, ¿Qué pasó? ¿Por qué se va? ¿Le damos una oportunidad? ¿Qué dice el uno? ¿Qué dice el otro? ¿El procurador? ¿El defensor? ¿Qué dices tú? ¿Te doy una oportunidad? ¿O quieres que te revise la sanción y te vas derechito para el centro Caloyera Restrepo, privado de la libertad? ¿Qué quieres? ¿Qué te parece? Entonces es muy importante avisar al juzgado. Eh, para, para revisar esa sanción y que el, el proceso pedagógico no se, no se trunque, no, no se, y por mucho tiempo, porque hay veces cuando se revisa, ¿cómo así que no has vuelto desde febrero? Pero ¿cómo así? Si estamos ya en mayo, ya se está terminando mayo. Entonces, la prontitud en avisar. Eh, aprendí con, el, con la especialización. Incluso cuando tú hablas, la pregunta que te hicieron de evitar que tanto los jóvenes los, y los educadores lleguen a los centros psiquiátricos, eh, la psicóloga profesora Ángela María Chaverra nos hacía entender que cuando hay cosas que nos agobian, nos entristecen, eh, nuestro cerebro no se queda quieto. Lo que pasa es que nosotros no nos escuchamos. Y entonces, cuando no buscamos líneas de fuga, nuestro cerebro que nos avisa, me siento inconforme con lo que hago, que, era, que fue lo que a mí me pasó para buscar esa especialización. Y ese fue mi camino: estaba inconforme con mi trabajo típico antijurídico y culpable. Y incluso, eh, no sé si lo sepan, he sido muy, fui mucho tiempo juez de adultos. Y entonces te vas con 30 años de prisión, 40, 50, 60, Jesús bendito, ¿qué es esto tan terrible? Eh, y entonces es esa inconformidad, que, que estaba inconforme con mi trabajo y, y lo que me dijo la, la antropóloga, te trajo la, el inconsciente, estaba buscando algo para mi alma, para sentirme a gusto con lo que, la carrera que yo escogí, yo la escogí con amor, con pasión. Eh, 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 veía que esa pasión con la cual empecé ya estaba como en... no, no, se estaba eh, diluyendo y yo creo que a todas las profesiones mm, pasa, pasa. Y es atender nuestra mismidad. Eh, eh, el padre Marino habla de, de reconocer la diferencia en otro, pero yo también quiero agregar a eso. Y agrego, perdóname la palabra, pero, y agrego que es muy importante que nos escuchemos. Si estoy inconforme en mi trabajo, yo busco mi línea de fuga, busco expresarme. Y aprendí que esto se logra de una manera maravillosa a través del arte: contenido de la sensibilidad, contenedor y contenido de la sensibilidad. Y, y esta especialización me hizo encontrar otra vez el gusto por esa profesión que yo escogí. Más cuando de adultos un día dije, me voy de esta casa, a el cual adolescente sin causa, y me voy para el sistema de adolescentes, que eso es más fácil allá. Eso es más fácil. ¡Ay! Cuando veo que el, el primer muchacho que, que le iba a condenar por un homicidio me hizo así. ¿A quién le voy a hablar? ¡Ay! No, no, y, y mire, todo eso me fue llevando a buscar. O sea, tenemos que escucharnos. Tenemos que escucharnos. No faltó el que me dijo. Y eso no se ve en el sistema de adultos. En el sistema de adultos es todo rígido, todo quieto, todo el mundo de pie, por favor, entró el juez. Entonces, escuchémonos. Si estamos inconformes en nuestro trabajo, es que eso es normal. Seguramente nos falta creatividad, nos falta innovación, nos falta escucharnos muy importante para dar lo mejor de nosotros también como como artistas en este mundo en esta en esta vida que escogimos vivir eh, para aportar a eso vinimos a este...